Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de esta tarde. La lluvia reportada durante la madrugada de este miércoles generó estragos en el municipio de León. Prácticamente todas las vialidades presentaban encharcamientos e inundaciones. El malecón del río tuvo que ser cerrado a la circulación desde aproximadamente las 3:30 de la madrugada hasta las 7:30 de la mañana. Y el paso deprimido ubicado en el Boulevard Hermanos Aldama también quedó intransitable. Colonias como Parques La Noria, Santo Domingo y Santa María de Cementos volvieron a tener inundaciones como cada año. Y desgraciadamente se reportó el deceso de un hombre que quedó atrapado dentro de su camioneta, misma que fue arrastrada al río Boulevard Timoteo Lozano. Será el Tribunal de Justicia Administrativa quien investigue y determine las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales que se desprendan de las irregularidades en los contratos que el Ayuntamiento Capitalino y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato otorgaron a la empresa TV8, cuyo concesionario es Jorge Antonio Rodríguez Medrano. El Congreso local aprobó los resultados que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato revisó a 10 rubros en asignación de contratos realizados en los periodos fiscales de 2013 a 2017, y donde se desprende que existe un daño al erario que asciende a poco más de 5.5 millones de pesos. La presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Estado, Alejandra Gutiérrez, explicó que la nueva Ley de Fiscalización del Estado faculta al Tribunal de Justicia Administrativa para que se hagan las indagatorias necesarias al respecto, y aclaró que la responsabilidad no solo podría ser de parte de la empresa TV8 o Telecom Nacional, sino también de exfuncionarios públicos. 4 personas más serán denunciadas por la Contraloría Municipal de León al detectarles participación en las alteraciones de más de 1,000 cuentas de predial, como presuntos cómplices en el mecanismo que causó un daño al erario municipal superior a los 8 millones de pesos. El Contralor Municipal, Leopoldo Jiménez Soto, explicó que siguen con las mismas personas involucradas y ya se inicia el procedimiento administrativo. Clip de la historia. Continuamos brindando una justicia pronta, gratuita y accesible. Desde nuestra creación en 1824, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato trabaja para el bienestar social de las y los guanajuatenses. Cumplimos 195 años de impartir justicia más cerca de ti. No te olvides de seguir pendiente de la información a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Vania Jaramillo.